My house, my home. Y yo le dije, yes, pues come with me, I'm going to show you. Y entonces pues yo cogí el marido, él, y nos fuimos, él y yo. Y anduvimos un poquito y le digo, can you feel it here? Me dice, yes, this is a nice place. Y yo le dije, pues, you can do it here. Y entonces se quedó allí, formó la caseta, cargó los bultos y los metió ahí. Ya había mujeres de esas mujeres viajeras. ¿Tú sabes qué yo quiero decir? Y ya habían mujeres rodeando por aquí, por Culebra, porque ellas vinieron a hacer negocio en Culebra. Entonces él me dijo, yes, I want to stay here. Yo le dije, well, ok. Y me dijo, thank you very much. And you will come. Y lo dejé ahí. Y ahí tuvo un mes. Formó las casetas, cargó los bultos, los metió ahí y estuvo un mes. Que el país se fue porque para el barco que lo trajo en Wyoming, porque el barco que vino fue a verlo en la vuelta, a ver cómo los marinos maniobraban en Culebra, tú sabes, a ver las maniobras. Y eso, pero él se quedó un mes ahí en Culebra. Ahí estuvo un mes en ese sitio. ¿Y por qué tú hablabas inglés? ¿Dónde tú aprendiste inglés? Bueno, te voy a decir, yo siempre toda la vida he tratado de aprender inglés. Entonces yo pagaba, fíjate, 2 pesos diarios por con un maestro que me daba clase en inglés. Pero después yo aprendí más porque como me fui a San Tomás y estuve en San Tomás un tiempo allá, pues allí aprendí mucho, porque allí lo que sabía era inglés. Primero era danés, pero yo el danés no me gustaba mucho y no conocía el dinero tampoco. El dinero danés no lo conocía, nada que el puertorriqueño. Lo que pasa es que allí había una señora que era puertorriqueña, que era de Culé, que vivía aquí y se casó con un americano y yo me quedé ahí con ella. Y entonces aprendí a hablar inglés y me quedé allá, que de por ahí es otra historia. ¿Y en qué trabajaste allí? Pues mija, a mí me quedé con ella allí y trabajaba en la tienda y le preguntaba a ella qué es esto y qué es lo que es esto. Tú sabes, me la buscaba y trabajé allí un tiempo con ella, pero después todo cambió otra vez, porque todo cambia, en la vida nadie estable. Y enseguida pues después de ahí empecé otra vez a Culebra. Me vine para acá y seguí después en Culebra otra vez, hasta que Culebra fue progresando un poco. ¿Y cuándo tuviste a tus hijos? ¿Cómo? ¿Tú tuviste cuántos hijos? 2 nada más. Eso fue después al tiempo, eso fue a los años. Después ya, a lo último. Porque después yo me quedé trabajando, tú sabes, buscándomelas también. Y después que vine a Culebra, que todo cambió, empecé aquí a Culebra a trabajar otra vez con la Marina. Y tuvimos todos los años, la Marina venía y estaban meses en Culebra y así. ¿Y cuando la Marina se fue, qué sentiste? ¿Cuando la Marina se fue, qué yo hice? Sí. Pues nada, con el dinero uno se aguantaba, que el dinero que uno hacía. Y luchando por la isla para que todo viniera poco a poco, las clases cambiara todo y todo fue cambiando. Poco a poco fue luchando y yo ayudándole a los alcaldes que se postulaban para que ellos ganaran y para hacer las cosas, tú sabes, cambiar, porque en Culebra no se conocía, ya te digo, ni un carro, ni no se conocía nada eléctrico, nada, ni luz, nada había. Había, esto era desierto. ¿Y a ti te gustaba organizar a la gente? ¿Te gustaba organizar? Seguro que sí. Y todo, y siempre tenía buenas amistades y siempre fui ayudándole. Y hasta que por fin salimos del atraso. Tú me contaste una vez que tú trajiste el primer cura católico. Ah, sí, muchacha. Resulta que lo que había era una casita de iglesia, de madera, y los murciélagos se nos enredaban en los pelos,
cuando íbamos a la iglesia. Y yo le ayudaba a ellos, yo les limpiaba su habitación, yo les daba la comida, la ropa, y atendía a los sacerdotes que fueron viniendo a Culebra poco a poco, y a las hermanitas, atendiéndolas a todas. Entonces, nosotros, yo era la que celebraba las fiestas patronales aquí, yo era la que celebraba las Navidades. Yo era la que hacía las fiestas religiosas, atendía a los sacerdotes, atendía a las hermanas, y eso fue cuando fue cambiando. Que ya, tú sabes, se vio un aire de que había ya religión, que había, la gente estaba cambiando. Y fui atendiendo todo, y ahí seguí hasta que por fin conseguimos un sitio. Y dije, mira, padre, este sitio lo regaló un señor de Culebra, para hacer una iglesia, y la gente lo está cogiendo. Y nosotros tenemos que sacar ese sitio. Y el señor ese se llamaba don Enrique Romero, y usted puede hacer una iglesia, se puede hacer una iglesia y podemos trabajar. Y entonces me dijo, pues sí. Y él no me dijo nada, y se fue a Macao. Y busco en Macao y en verdad encontré el sitio. Y me dijo, sí, Juanita, encontré el sitio en la isla de en Macao y este sitio. Entonces empezó el padre a desalojarlo, porque la gente tenía parte del sitio, tú sabes, para hacer casa. ¿Pero tú te fuiste a Macao? El padre no me dijo nada. Pues, y dijo que sí, que era verdad, que yo le di lo que yo le dije, que lo había regalado, ese hombre había regalado ese sitio para hacer una iglesia. Y entonces, pues, ahí él cogió y nos pusimos a trabajar. Entonces yo los atendía a él y a ellos y a las hermanitas cuando venían a Culebra, quien los atendiera yo, o sea, les cocinaba, le daba la comida, le preparaba su ropa y todo. Y ahí fue trabajando con la religión católica. Pero eso era tremendo, los sacerdotes que yo conocí en mi vida y los sacerdotes que yo atendí, las hermanitas, ya venían y tenían yo que ponerlas a dormir en mi casa, dos en una cama. Eso era tremendo, si yo te digo que eso fue una vida tremenda la que yo llevaba. Y entonces poco a poco fuimos arreglando la isla de Culebra, fuimos haciendo la iglesia. Yo le decía, padre, vamos a hacer un reinado, que vamos a recolectar dinero. Poníamos una muchachita, tú sabes, de reina, y tú sabes, hacíamos, colectábamos dinero. La primera fue, yo me acuerdo como ahora, fíjate, de 1,000 pesos, tantos años. Y me acuerdo como ahora que la primera colección que hicimos fue de 1,000 pesos. Y entonces, pues ahí seguimos luchando. ¿Y las fiestas patronales cómo eran? Las fiestas patronales, pues eran muy distintas ahora. Nosotros cogíamos, yo misma era, porque yo era quien las celebraba. Yo celebraba las patronales, las navidades, yo celebraba cuánta cosa. ¿Pero yo, cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué hacías? Yo era como un sacerdote. O sea, yo cogía las navidades. Bueno, ya llegaron las navidades y vamos a coger un grupo, nos levantábamos por las madrugadas, empezamos a cantar y a tocar y a la fiesta de Navidad, y la gente, pues tú sabes, se alegraba porque eso nunca era bien Culebra. Y después de ahí, bueno, ya llegó el día de la Virgen del Carmen, vamos a recolectar dinero para hacer fiestas patronales. Hacíamos las fiestas patronales, hacíamos los juegos que se hacen, los muchachos en saco y correteando en saco y haciendo cosas así para los caballos, enganchar en las argollas. Bueno, yo hacía muchas cosas. Eso era tremendo lo que yo luchaba. Y cada fiesta la celebraba yo. Y atendía a los sacerdotes, atendía a las hermanas, atendía a los obispos y todo. ¿Y cuánta gente iba a esa fiesta? Toda la gente que había en Culebra. Estaba loco conmigo. Imagínate, si me conocían bien. Y después que, y todavía cuando todavía Niña Juana se acuerda de este, se acuerda del otro. Y yo hasta me puse a vender piragua, recolectaba dinero, le daba la mitad al sacerdote,
coger la termita para mí. O sea, para que el sacerdote se ayudara con el dinero que hacía de las piraguas. Siempre le daba. ¿Y para Navidades qué hacían? Pues para las Navidades cogíamos y hacíamos una misa hasta las 12, como se hacía ahora. Una misa y iba todo el mundo se entretenía. Y mi papá era músico, mi papá tocaba, mis hermanos, y todo era la mano ahí. ¿Y bailaban o qué? Bailaban, se bailaba de todo, se hacía todo, eso sí. Y que la gente empezaran a gritar y a gozar, y ahí celebrábamos todo. Imagínate, las fiestas patronales y todo. Y entonces luego cuéntame, ¿cuántos años pasaron hasta que te casaste? ¿Cómo? ¿Cuándo fue que te casaste? Luego, ¿cuándo fue que te casaste? Ay, yo me casé vieja ya casi. Me casé con... Resulta que nosotras, pues, luchando en la vida, vinieron unos policías a Culebra. Dentro de ellos vino un sargento. Y entonces, pues, le da con enamorarse de mí. Y yo no lo quería, porque yo, no, qué sé yo no estaba por amor, y ya yo estaba ya, yo estaba ya medio viejita. Y yo me casé poco vieja. Y entonces, pues, se enamoró de mí y yo no lo quería. Y empezaba que me iban a matar, que esto, que el otro, si no lo quería. Y él se daba también a veces el palito. Y yo estaba ya cansada porque no lo quería. Y entonces mi papá, yo voy y le digo a mi papá, papá, el sargento está enamorado de mí. Y entonces me dijo que se va a casar conmigo, pero yo no lo quiero. Yo no, muchacha, no seas boba. Aproveche el tiempo. Porque tú sabes que las mujeres solas siempre las desacreditan. Y tú estás sola y eso no te conviene a ti, qué sé yo qué. Y yo tenía una amiga que había venido de Estados Unidos. Yo trabajaba en la... ¿Cómo se dice esto? En el registro demográfico. 20 años trabajé y me pensioné, estoy pensionada. Y entonces, pues, se enamora de mí. Papá me dijo, cásate, muchacha, aprovecha y qué sé yo, que él es bueno. El palito, pero es bueno. Y entonces vengo y le digo, mira, Juanita, que era la amiga que había en Estados Unidos. Tenía dos nenes. Y yo, como trabajaba en el registro demográfico, pues ahí tenía una clínica de una vez. Y yo la misma la atendía porque la secretaria se renunció y se fue. Y hasta el que trabajaba con ella se mató porque ella era y que una estúpida. No se llevaba bien con él. Y él, pues, se cansó y fue y se pegó un tiro. Por allá, por el monte y por allá. Y entonces, pues, yo me nombraron a mí. Pues, Juanita, el doctor era muy bueno. Y me quiso mucho, los de la isla venían a Culebra a inspeccionar. Y me dijo, Juanita, atiéndete el trabajo tú también, que no te pagamos igual, haz el trabajo de ella. Y yo dije así, pues yo lo hago, el trabajo de la... Yo era la que entendía toda la clínica. Y ahí, pues fíjate, a ver, tenía problemas porque había veces que como la gente no conocían tan bien los reglamentos, quería que todo se fuera como ellos querían, que se les diera las neveras prestadas para las casas y todas esas cosas. Y yo no podía.